Hola, ¿qué tal, Rafa? Roberto Carlos Carballo de Radio Galega. Acabas de falar no pos coas televisións da falla de tecnoloxía que habería que implementar, pero a ti parece che tamén normal que un árbitro pare unha xogada dando un gol e que logo beneficie o infractor? Sí, es un poco lo que decía. Lo que pasa es que si tienen que analizar el gol, pues seguramente tendrán que pararlo. Pero el hecho es, yo cuando he dicho al cuarto árbitro, tendrán el Goal Technology, decía, no, no, aquí no hay. Yo me he quedado alucinado. O sea, yo no podía pensar que la Liga Española no tenía la tecnología por lo que sea. No lo sé quién nos explicará por qué, pero efectivamente esa jugada, que puede ser gol o no gol, paras la jugada y beneficias al equipo infractor y no te da la opción de continuar. Entonces, claro, ahí ya tenemos algo para analizar durante la semana y para hablar. Pero me parece increíble que la Liga Española no tenga eso, que lo debe tener cualquier liga seria con cierto nivel. Me parece una cosa sorprendente. Hola, mister. Paula Buenas. Montes, de la cadena SER. Le anularon gol al Celta frente al Real Madrid y le anularon hoy gol también en el partido frente al Mallorca. Sigue sin ganar en Balaídos. No sé si le preocupa los partidos de casa. Hombre, si tengo que analizar el rendimiento del equipo, la verdad es que estoy muy satisfecho. Hemos hecho muchas cosas bien, hemos creado ocasiones suficientes ante un buen equipo, sólido en defensa, ocasiones suficientes como para ganar el partido. Hemos encajado un gol, no sé si es el único tiro que han hecho entre los tres palos ellos. Claro, es un poco triste que tengamos que perder un partido así y que tengamos que hablar de si ha sido gol, si no ha sido gol, si la tecnología. Es que son cosas que a mí no me entran en la cabeza. Yo, por lo menos, no estaba acostumbrado a ese tipo de cosas. Y entonces, bueno, ya está. Hay que aprenderlo para el futuro, pero sigo pensando que efectivamente no tiene sentido beneficiar al equipo que en este caso debería ser el perjudicado y sale beneficiado. Y luego, a partir de ahí, el rendimiento del equipo ha sido bueno. Coincide que ha sido en casa, pero claro, jugar contra el Real Madrid y hacer un buen partido, y jugar hoy contra un buen equipo y hacer un buen partido, creo que merecen en los dos mucho más. Y no conseguirlo, pues bueno, pues lo único que te indica es que, como he dicho en alguna ocasión, vamos por el buen camino y tenemos que seguir esa línea. Hola, Rafa. Pablo Verdeal, de Radio Marca. Hoy seguramente sea injusto hablar del resultado, pero te quería preguntar si consideras que el Celta tiene en alguno de sus delanteros lo que ha tenido hoy el Mallorca con Vedat Muriqi. Nosotros creo que tenemos uno de los mejores delanteros de la liga, en Iago Aspas, y Tasos viene a Dovicas viene a ayudar en esa faceta. Larsen ha hecho goles últimamente y Bamba es un jugador peligroso. Eso lo tenemos. Luego ya te falta la precisión en algún partido, la finalización, pero creo que tenemos muchas cosas, como dije en una rueda de prensa anterior, de equilibrar el equipo, pero claro, este tipo de partidos la finalización marca la diferencia. Si nosotros las ocasiones que tenemos metemos algún gol, pues estaríamos hablando de 3 puntos para nosotros y qué gran partido, y nadie se habría acordado de si había un halcón por ahí mirando en la portería o no había un halcón. ¿Qué tal, mister? Carlos Jiménez, de Radio Nacional de España. Me ha parecido entenderle dos cosas. Que ha dicho que no sabía que no había tecnología de gol en la Liga Española. Lo daba por hecho. Es que yo me parecía que era una cosa tan básica en cualquier sitio. Yo por eso estoy acostumbrado a lo mejor a otro nivel. Pero yo pensaba que sí, que había y que era una cosa ya asumida por todo el mundo. Parece que puede ser un problema, no sé si es económico, pero me parece un poco sorprendente. Y después de haber visto la jugada, imagino que la ha podido ver en la tele, ¿qué le ha parecido? ¿A usted le parece no, gol? No la he visto en la tele, he visto una foto que parece que puede haber unos milímetros tal, pero entonces ya me agarro a la siguiente. Si es gol, me quitas el gol a mí, y el rechazo y la situación que está ahí en el área también me la has quitado. Entonces, bueno, a lo mejor es el reglamento que dice que hay que dársela al portero en el área, no lo sé, pero claro, estamos beneficiando al infractor, claramente. Bueno, al infractor en este caso no tienen culpa de nada, ¿no? Hola, entrenador, buenas noches. Rubén Rayón, de Acero. Simplemente es una curiosidad, desde donde estamos nosotros, la apariencia del césped no es especialmente buena. No sé si ustedes abajo o algo que le digan los jugadores. Pregunto simplemente, no, ¿hay algún problema con el césped? Sí, sabemos que había algún problema y bueno, están trabajando en intentar solucionarlo, sí. Buenas noches, soy Santi Peón, de la cadena COPE. Quería preguntarle por el debut de Ristich y por qué se ha decantado por él hoy en el equipo inicial. Pues no era fácil porque Manu estaba trabajando muy bien, pero yo he pensado o hemos pensado que con la experiencia que tiene y con el manejo, la calidad con balón nos podía ayudar en este tipo de partidos, y yo creo que ha hecho un buen partido, ¿no? Y sigo o insisto en que
Manu lo estaba haciendo bien también, o sea que en ese aspecto creo que mejoramos teniendo más competitividad en esa zona. Ahora, os pregunto a vosotros, ¿os parece normal lo de la tecnología o no? Sí, pero yo creo que él a lo mejor, claro, él da. Claro, yo creo que él tiene que parar. Ahí el árbitro. Sí, pero las están obligados en los goles a revisarlo posiblemente y entonces a lo mejor él no puede. No, pero es que no te puedo decir nada. Si hay un gol, lo revisan y le dicen que tal. La cuestión es por qué luego tú no tienes el beneficio del balón, ¿no? Y decir, bueno, pues tengo, pero es claro, es que es igual, es como cuando yo digo, al final te tiras y paras el partido, me da igual que me des 5 minutos más, si ya me estás parando el partido, me estás parando el ritmo y te estás recuperando y te colocas otra vez, es que eso no vale para nada, o sea, habría que darle otra vuelta a eso, pero vamos, yo ya lo hemos comentado en muchas reuniones. Sí, pero si tú miras 17 veces y en una vez que es que falta un milímetro, pues ya estás obligado a decirle al árbitro y el árbitro tendrá que hacerlo. Pero yo, de verdad, y claro, es que yo a lo mejor estaba pensando que en la Premier era una cosa tan básica y yo le decía, mira el reloj, y dice, si no hay gol tecnología aquí, entonces yo no me lo podía creer, ya está. No, pero es que no me tiene que responder a mí. Yo creo que nos confundimos. Sí, sí, te he entendido. Pero nos confundimos. Yo, igual que defiendo que el control financiero es positivo y hay que ajustarlo y mejorarlo, y ellos no son tontos y lo saben, esto es lo mismo. Si tú, precisamente la tecnología del gol, están diciendo que tiene una fiabilidad altísima. Es como ahora están con el VAR para los fuera de juegos automáticos. Las últimas reuniones que yo he tenido en la UEFA, el fuera de juego semiautomático. Entonces, si tú estás dándole al árbitro herramientas para que se equivoque menos, es que nos estamos jugando cientos de millones. Entonces, no se trata de una cuestión económica y tal. Un gol arriba o abajo tiene un valor. Yo, en la Premier, alguna vez que discutíamos cosas de estas, yo decía, vamos a ver, que un equipo que pierda y que descienda, eso es un mundo. Para una ciudad entera, para mucha gente. Entonces, ¿cuánto vale eso? Porque tú puedes ganar una liga o no ganarla, y eso te duele mucho, pero un descenso arrastras a toda una ciudad. Pregúntale a cualquiera de los equipos grandes que hay en segunda división, que llevan años allí y que no suben. ¿Qué supone eso? Entonces, ¿cuánto cuesta la tecnología para que una jugada de gol cambie el que desciendas, no desciendas, vayas a Europa o ganes una competición? Sobre todo cuando estamos hablando de que hay que mejorar y hay que mejorar la liga. Y de verdad es que no quiero ser polémico, si simplemente analizo las cosas con sentido común. A mí no me sirve que me entre la cámara en el vestuario y me hagan así un planito cuando me están diciendo es que puede ser gol o no es gol, pero no lo sabemos. Algo me falla ahí. Hay algo que no cuadra. Entonces no es una cuestión de atacar a nadie, es una cuestión de sentido común. O sea, yo tengo buena relación con Javier Tebas, os lo juro, no tengo nada que ocultar en ese aspecto, y tiene gente muy capacitada ahí, y yo no culpo a Javier Tebas de nada. Yo digo que la Liga Española no tiene sentido que me metas una cámara para ver cómo un jugador se quita la camiseta o se pone las espinilleras y eso sea, uff, qué buenos que somos, y resulta que no me des un gol o no porque la tecnología puede ser más o menos cara. Es que no tiene sentido. Y lo digo con una gran satisfacción del partido que ha hecho mi equipo, independientemente de que hayamos perdido. Pero ha hecho un gran partido ante un rival difícil y me quedo con el mal sabor de boca de que tengamos que estar hablando de si hay tecnología del gol o no en España, en la liga que supuestamente era la liga de las estrellas y era no sé qué. Sí, no, pero es que yo creo que no es una cuestión de Javier Tebas tiene que decir, sí que son los clubes los que tienen que asumir, oye, esto es muy importante, es mejor que nos gastemos el dinero en eso y no que metamos la cámara en el vestuario para ver si un jugador se pone los pantalones al derecho o al revés, que no tiene sentido.
su árbitro, por ejemplo, de esa sería la jugada, es decir, luego hay gol, no hay gol, cambiaría medio del cuento de la historia. Claro, pero yo si eso estoy de acuerdo contigo, es como cuando le da el balón al árbitro, pues te dan el balón a ti, pero ahí hay, el árbitro no puede hacer nada porque en el momento en que dicen gol, lo revisamos, pues ya está. Pero no precipitó su árbitro ahí diciendo gol, si no lo tenía claro, ¿no? Si él entiende que es gol, pues a lo mejor lo puede dar, pero pero es que no puede dejar de darlo, si él cree que es gol tiene que darlo. Luego ya la revisión te dice que no y él está obligado a seguir esas directrices que le marcan. O sea, yo ahí no, es que no quiero culpar al árbitro porque no tiene culpa en esa jugada de nada, ¿no? Lo que digo es que me parece extraño, insisto otra vez, que estemos intentando potenciar la liga en una serie de cosas y sin embargo eso, que era creo que de la tecnología, porque todo el mundo discute el VAR, pero el Goal Technology era lo que todo el mundo decía, esto es casi infalible, porque es muy fácil, le pones unas cámaras y ya está, no tienes una cuestión de centímetros que te ajusta la cámara. Entonces, bueno, ya está. Simplemente que me ha sorprendido. Ya está. Gracias. Gracias.